no. Chona. Chona, vengo de misa, Chona. Ay, yo hace un montón de tiempo que no voy. Pero no sabía que la cosa se había puesto tan violenta. No, Chona, mira, es que era una misa que iba a oficiar el obispo y yo fui en sustitución del alcalde, o sea, de Arturito, porque el alcalde estaba en un acto muy importante. ¿Qué acto? Mis camisetas mojadas 2012. Iba de jurado. Ah, mira, muy importante, sí. Bueno, el caso es que estaba yo allí muy bien con el obispo cuando de repente empezaron con lo del botafumeiro. ¿El botafumeiro? ¿Y eso qué es, un marihuanado? Chona, el botafumeiro es una cosa de la iglesia. Es que el cura es gallego y lo copió. El caso es que en la iglesia de aquí lo que pusieron fue un caldero enorme, bien grande en el techo de la iglesia, que se empezaba a balancear y a soltar humo. Eso, venga. ¿Y cocinan algo dentro? No, Chona, solo suelta humo. Mira, aquello se empezó a balancear por toda la iglesia, de acá para allá. Pero como la iglesia está hecho polvo, se aflojó una madera, y perdieron el control del botafumeiro. ¿Y te dio un golpe? Peor, Chona. Cogió el botafumeiro, se balanceó de acá para allá, ¡bum! Y se llevó por delante al obispo. Y empezó el obispo a balancearse con el botafumeiro, mira, de acá para allá, agarrado así, mira. Y ahí fue cuando te diste el golpe. No, Chona, yo intenté agarrarlo, con la mala suerte que lo cogí por la sotana y me quedé con la sotana en la mano. Mira, el obispo en calzoncillos volando de acá para allá, de acá para allá, mira. Yo intenté cogerlo. Intenté cogerlo. ¿Y lo detuviste? ¿Qué lo detuví? Me quedé agarrado al obispo y empezamos los dos a volar por toda la iglesia. Yo agarrado al obispo en calzoncillo, de acá para allá, de acá para allá. Y del movimiento, el humillo que ellos empezó a pegar fuego, Chona. Todo. Bueno, por lo menos la sotana del obispo no se quemó. Pero no fue culpa mía, es que la iglesia está hecha polvo. Sí, sí, sí. A la iglesia no la arreglan, yo creo que desde que San Pedro predicaba. Claro, pero el cura me quiere matar a mí, Chona, me quiere matar a mí. Porque entre el fuego, el botafumeiro y que la iglesia está que se cae a trozo, pues resulta que se cayeron unas imágenes que por lo visto son valiosísimas, pero no fue culpa mía. ¡Chano! ¡Ay, ay, ay! ¡Descerebrado! ¡Iconoclasta! Perdóneme, padre, perdóneme. ¡Chano, qué vejación! El obispo volando en calzoncillos y la iglesia destrozada. Definitivamente tengo que ir más a misa, ¿oíste? El obispo quiere cerrar la iglesia y que los feligreses vayan a la parroquia del pueblo de al lado. Nuestra iglesia, que resistió a la guerra civil, resistió a las termitas y ahora se hunde. ¡Por culpa del obispo volador! ¡No! ¡Por culpa de este inepto! ¡La iglesia se cae! Fíjese si está mal, que a Jesucristo le tuvimos que poner las manos arriba para que sujetara el techo. Dios me perdone. El suelo lo barremos con la escoba de San Martín. Pero, padre, yo no. No, tú sí, Chano, tú sí. Como no arreglen esto y convenzamos al obispo de que la iglesia puede seguir abierta, yo te excomulgo, te excomulgo. Dios mío. ¡Que me excomulgan, Chona! ¡A un psicólogo excomulgado! ¿Qué hago, Chona? ¿Qué hago? Habla con Arturito, que es el alcalde, y dile que pongan un poco de dinero del ayuntamiento para arreglar la iglesia. Chona, el ayuntamiento no tiene un duro. Ahora mismo están todos los concejales en la plaza haciendo de estatuas humanas para sacar algo de dinero, así quieto. Eso de no hacer nada y estar quieto se le da muy bien. Bueno, y lo de pedir dinero ni te cuento. Por lo visto, la única esperanza son unos inversores americanos que quieren montar en el pueblo un centro comercial. Arturito tiene un plan para recibirle. Bueno, pues habrá que pensar en otra cosa, no sé. Sí, miedo me da, la verdad. Quiere que cuando lleguen se sientan como en casa. ¿Qué fue eso? ¿Eso qué? ¡A la tele!
eso? Pero Arturito, ¿qué hiciste ahora? Tranquilos, las balas son de fogueo. ¿De fogueo? Pero mira, mira el agujero que le hiciste al tomate. A ver. Este agujero también es de fogueo. Jonah, no tienes ni idea de las armas. Mira para acá eso, anda. A ver, Pegajito, ¿de dónde sacaste esa pistola? Pues ¿de dónde va a ser, Eloísa? De su funda. Lo que pasa es que soy tan rápido que tú ni lo viste. Oh. Arturito, ¿por qué vas vestido así? Chano, es para que los impresores americanos se lleven una buena impresión, Chano. Ahora soy uno de ellos. Es parte de mi plan. ¿Parte? Parte, sí, parte. Porque el plan entero es mucho más ambicioso. ¿Pero estas quiénes son ahora? ¡Hola! Oye, ¿dónde están los hombres? ¡Frío, frío! ¿Pero qué? ¿Cómo es, Arturito? Este es mi plan perfecto para recibir a los americanos. He convertido el pueblo en un pueblo del oeste. Y estas son Bibi, Lulú y Marlene. ¿Oh? Les tuve que cambiar el nombre, ¿sabes? Es que se llamaban Vanessa, Jessica y Yurena. Pero es que me sonaba un poco como a fulana, ¿sabes? ¡Pero y esto! ¡Todo el mundo fuera de aquí! ¡Ay, madre!